historia de la acuñación de la moneda aquí en esta ciudad, en Segovia, nos podemos remontar a la época romana. En la época romana, en el año 20-30 a.C., se acuñaba una moneda que era las de bronce, en la que por un lado aparecía el emperador Augusto y en el reverso aparecía un jinete y la palabra Segovia. Es decir, es el primer documento gráfico donde encontramos escrita el nombre de nuestra ciudad. Y nos remontamos al año 20-30. Aquí en el museo contamos con una moneda que nos la ha cedido Filatelia Doblón y bueno, pues es un gusto poder observarla y verla en directo. Desde la época romana luego sabemos que hasta la Edad Media, hasta el 1135, en la época de Alfonso VII, ¿no?, en el reinado, también se están acuñando monedas. De hecho, hay documentos en los que sabemos que hay acuñación, hay actividad monetaria. Pero no sabemos exactamente dónde están ubicadas estas casas de monedas. Ya es en la época de Enrique IV cuando sí sabemos y sí tenemos constancia de una casa de moneda. Esta casa de moneda sería la Ceca Vieja. La Ceca Vieja estaba ubicada en el Corralillo de San Sebastián. El Corralillo de San Sebastián está subiendo las escaleras del postigo, a la derecha o cerca de los juzgados. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, primero porque queda constancia en el libro de Diego de Colmenares, y luego también lo sabemos porque hay un grabado de Bengaerde del siglo XVI en el que aparece una imagen del acueducto y una torre en el que pone la moneta. Felipe II es el que comienza una nueva actividad y hace esta gran obra, esta gran casa de moneda, que es la primera fábrica mecanizada que hay en España y una de las más innovadoras. Aparte, es el edificio industrial más antiguo, mejor conservado en pie de todo el mundo. O sea, realmente tiene una gran importancia. ¿Cómo se cambia este sistema de acuñación? Pues si hablábamos de la Ceca Vieja, hablábamos de acuñación a martillo. Y ya en esta casa de moneda ya se acuñaba con unos ingenios que fueron traídos desde Alemania por Felipe II. Realmente, de las técnicas de acuñación, porque las monedas pueden ser acuñadas o fundidas, realmente casi todas son acuñadas, la primitiva, la original, la que casi prácticamente nace la moneda es con la acuñación a martillo. También es la que ha durado más tiempo, en el tiempo más prolongadamente, ha llegado prácticamente hasta el siglo XVI, XVII, de acuerdo, que ya empiezan a sustituirse por otras técnicas. Todas las monedas que hemos visto, romanas, griegas y todas estas, están hechas con este estilo de acuñación. Es muy sencillo, prácticamente es muy intuitivo y muy sencillo. El secreto, y se puede ver en muchos grabados, es hacer dos cuños, anverso y reverso, se ponen uno sobre otro, se pone lo que es el cospel o flan entre medio de los dos cuños y con un martillo se le da un golpe seco y fuerte, firme, con lo cual se consigue que la moneda quede grabada por los dos lados. Realmente, con esto se conseguía sacar una moneda según las normativas que dijera el gobierno o el Estado, pero las formas eran irregulares, la seguridad pues era complicada, porque al ser irregular, ya en el propio nacimiento de la moneda, la gente que luego lo utilizaba la iba o bien recortando o bien limando, con lo cual iba perdiendo calidad y material, generalmente valioso, porque era oro o plata, generalmente donde más se recortaban, ¿no? La evolución de la acuñación siempre ha sido en función de la seguridad y de la perfección, más que de la rapidez. O sea, generalmente en todos los procesos industriales, y este es uno de ellos, se buscaba siempre una mayor producción y una mayor calidad. En el caso de la moneda, ha sido siempre una mayor calidad más que una mayor velocidad en muchos casos, ¿no? En este caso, lo que se buscaba es eso, que fueran acuñadas. El hecho de darles así el golpe también producía que se rompieran muchos cuños. Entonces, ahí, a nivel numismático y coleccionista, en algunos casos hay mucha disparidad de cuños. Entonces, eso también tiene su fundamento precisamente en la técnica de acuñación. En esta época, las monedas tenían que valer lo que realmente representaban. Es decir, si valían 8 escudos, pues 8 escudos en oro. Si fuera en plata, pues tanto en plata los reales que tuviera. Y las de cobre se les echaba un poquito una liga de plata para que alcanzaran el valor que facialmente decía. La técnica de martillo que hemos explicado
También daba muchas posibilidades de falsificación, porque no se necesitaba demasiada tecnología ni demasiada pericia para hacerlo. De hecho, históricamente, se dice que los grandes falsificadores en muchos casos eran los propios frailes, porque como sus recintos eran sagrados y no podía entrar la justicia, pues se dice o se sospechaba que eran donde las fuentes donde podían salir gran parte de las falsificaciones a martillo. El paso evolutivo dentro de la tecnología de acuñación fue en este caso los ingenios de laminación y de acuñación. El hecho de que las monedas salieran irregulares a martillo producía mucho fraude y sobre todo mucha falta de metal a la hora de los pagos, de los grandes pagos. En Europa se estaba desarrollando ya un sistema de acuñación mucho más perfecto, que era el de ingenios, y que se era a través de fuerza hidráulica, que movía una serie de ruedas, como podemos ver aquí, hay una en el exterior, que es la que estaría en contacto con el agua y con el río, y que movería unos rodillos de forma continua, enfrentados unos con otros, y que acuñaría en continuo también. Es decir, esos rodillos irían grabados, tendrían el anverso uno y el reverso otro, irían girando tantas veces como fuera necesario, y se meterían láminas, dando como resultado una lámina, una acuñación continua. Esto es el thaler, que es el equivalente de los reales de A8 españoles en el imperio alemán. Luego, una vez que estaba en la lámina, lo que se tenía que conseguir era sacar la moneda de aquí, con un tórculo se sacaba y la moneda quedaba absolutamente perfecta. Con lo cual ya era mucho más complicado el manipularla. Simplemente es un avance de perfección de la moneda. En cualquier catálogo de subastas se puede ver que las primeras monedas que salen en Segovia, comparadas con otras cecas castellanas, pues la perfección de la de Segovia, aparte de que siempre hubo muy buenos grabadores en esta ceca, las hacen especiales y especialmente bonitas. El siguiente paso de acuñación de la evolución de la tecnología es el volante. El volante consigue todavía unas piezas mucho más perfectas. El ingenio tenía un problema, que se hace además reconocible sus monedas, y es que tiende a bombearlas. El hecho de los ingenios, de los rodillos, tiende a no dejarlas planas totalmente. Ese problema queda resuelto con el tema del volante. Este es el volante original, uno de los volantes originales que estuvieron acuñando en esta casa. La primera vez que se ponen en funcionamiento es en 1772, saliendo esa primera serie, y ha aparecido un documento en el Archivo Municipal de Segovia en el que Sabatini llega a la ciudad para poner al corriente la ceca ya en 1770. Este volante está incompleto porque cuando se fueron de la ciudad, la Casa de la Moneda lo dejó como recuerdo de la historia numismática, pero dejaron la mitad para que no se acuñara. Realmente este es un volante que nunca ha acuñado moneda, pero que el sistema es idéntico en el sitio donde estuvieron realmente los volantes. Aquí de lo que se trataba es poner el cuño aquí arriba, abajo, poner el cuño aquí arriba, se ponía un señor dentro del hueco, tal que así, e iba colocando las monedas, quitando la que se hacía, poniendo la que se iba a hacer. Este era el juego que lo hacía. Y mientras, había otro equipo de gente que movía el volante que por propia inercia bajaba y acuñaba. Daba el golpe y volvía a subir. Si se ve claramente. Con este sistema ya se alcanza una perfección muy importante dentro de la tecnología de acuñación y ya se consigue sacar un retrato, que es la primera vez que sale, un retrato realista del monarca de la ceca de Segovia. A partir de ahí ya se puede reconocer perfectamente a monarcas como Carlos III o como Carlos IV, incluso el detalle de las pelucas o personalidades como la nariz o cosas así. Esta prensa, lo que se consiguió con ella fue mayor perfección y abaratar costes. Carlos III, hasta entonces, el monarca había aparecido en las monedas, pero no se distinguía la cara del monarca. Sin embargo, con este sistema de acuñación, Carlos III consiguió aparecer en las monedas y que se le reconociera.
Y luego ya pasaron los años y durante el gobierno provisional cambiaron el sistema de acuñación a una prensa mucho más moderna, que sería la prensa automática. Esta es la última técnica de acuñación, se realizó los últimos años de trabajo en la Casa de la Moneda. Es la prensa automática. Consigue ya unir lo que es perfección con rapidez. Se acerca bastante a lo que es lo actual que llevamos en el bolsillo. Las monedas salen ya bastante más parecidas a lo que ahora mismo se está haciendo ya o a lo que estamos acostumbrados. Esta nunca acuñó en la Casa de la Moneda de Segovia. Esta viene de una ceca inglesa. Pero lo que sí ha acuñado ha sido hace pocos meses una medalla con motivo del 40 aniversario del Sáhara, de la historia del Sáhara, y posiblemente sea su última acuñación porque se ha visto que, bueno, pues, que no deja de ser una anciana de ciento y muchos años, entonces no puede aguantar el ritmo de acuñaciones. Por tanto, sí que ha sido su última acuñación aquí en la ceca de Segovia. Ya digo que aquí con esta maquinaria se ajustó lo que es la velocidad con el buen resultado. Y en 1868, con el triunfo de la Revolución de la Gloriosa y la emisión de la pieza de 25 milésimas de escudo, la historia de acuñaciones oficiales de la Casa de la Moneda pues terminó. La actividad monetaria y la utilización de monedas ha pasado al lenguaje también coloquial, muchas veces con fundamentos históricos. Las monedas españolas históricamente se han dividido en escudos, las que eran de oro, en reales, las que eran de plata, y en maravedíes, las que eran de cobre. Por ejemplo, una de las cosas más curiosas es cuando dice estoy sin blanca. Estar sin blanca es precisamente, esto es una moneda blanca de los Reyes Católicos, de la ceca de Sevilla, y según el momento, pero bueno, venía a valer como medio maravedí, entonces era prácticamente nada. Cuando se dice estar sin blanca era estar absolutamente sin nada, sin esta pieza que es de cobre y muy finita y sin nada. Luego tenemos en este caso un real de Enrique IV, también de muy fino, porque era época de escasez de material, y de ahí surge, no de esta época, sino de todos los siglos donde se ha estado utilizando la palabra, el real. Es decir, no vale un real, pues esto sería un real, en este caso de Enrique IV. Si bien la relación de Segovia con la moneda ha estado siempre muy cercana, la relación de la moneda con el acueducto ha sido todavía incluso más, si se puede decir, porque el acueducto, desde que Enrique IV le pone como marca de ceca, ha acompañado a todas las monedas segovianas en sus viajes por el mundo. Cuando digo esto, el acueducto de Segovia era reconocido en todos los lugares del mundo precisamente porque acompañaba la moneda como medio de pago en todo un imperio, en la época de Felipe II y posteriormente. Eso no solo ha sido así durante ese tiempo, sino que incluso en nuestros días, este año, en el año 2016, la moneda de 2 euros conmemorativa que saca el Reino de España para su circulación en toda la zona euro, incluso traspasándola en las colecciones de todo el mundo, lleva el acueducto de Segovia visto desde la zona del Azoejo de frente. La última moneda a la que hemos hecho referencia, que también se acuñó en la Casa de la Moneda en 1868, 25 milésimas de escudo, también lleva en una de sus caras un enorme acueducto, casi como despedida también de la ciudad de estas acuñaciones. Así que acueducto y moneda, y Casa de Moneda siempre han estado muy unidos, hasta el día de hoy, que lo podemos llevar a nuestro bolsillo.